¿por qué los judiciales se adhirieron a esta medida? Bueno, hoy hicimos paro nacional, la Federación Judicial, porque compartimos las reivindicaciones principales de la CTA, como venimos desde siempre, pero además porque el impuesto a la ganancia es absolutamente una inmoralidad que se lo haga sobre los trabajadores, que haya techo en la paritaria es otra inmoralidad, que no haya asignación universal para todos los trabajadores del Estado, que en el Chaco se le pague 4 pesos de asignación por hijo a los trabajadores, y en definitiva porque también nos niegan la libertad sindical y nos están persiguiendo a compañeros. En ese sentido, compartimos todas las iniciativas en lo que se refiere que hay que elevar el ingreso de todos los planes sociales, porque no es posible que se mantenga ese nivel de exclusión y que se pretenda que eso es un trabajo y con eso se hagan las estadísticas para decir que los argentinos tienen trabajo. Miles de compañeros que cobran 1.200 pesos, es una vergüenza. Por lo tanto, es muy importante esta movilización, es muy importante todo lo que ha sucedido en el país hoy, pero además es muy importante que construyamos el paro nacional para que este gobierno sepa que los trabajadores organizados en los barrios y en los sindicatos y en las nuevas organizaciones estamos peleando por un futuro distinto al que ellos nos ofrecen. ¿Los judiciales se van a sumar a este paro nacional? Sin duda, porque nosotros somos el sindicato del Estado que no tiene paritaria nacional y nos arrebataron en la época menemista el sistema de porcentualidad salarial que garantizaba igual trabajo, igual remuneración, y hasta el día de hoy a nivel nacional nos niegan acá en este Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Economía y en la mayoría de las provincias. Tenemos coincidencias en la construcción de este modelo sindical diverso, plural, independiente de los partidos políticos, de los grupos económicos y de los gobiernos, pero también todo lo que es la construcción de la unidad de clase con los demás sectores que hoy están siendo castigados por estas políticas.